Bueno, vamos a empezar con lo que sería el equilibrio de mercado, cómo se consigue o cómo se define el equilibrio en los mercados. Estamos viendo la pantalla, Alberto. Ay, perdón, vale, gracias. Había olvidado si me compartía. Muchas gracias. Ahora. ¿Veis ahora? Sí. Vale, gracias. Equilibrio en los mercados. Bueno, pues esto sería la situación en la que todo lo fabricado es realmente vendido a un determinado precio. Que se suele llamar precio de qué, precio de mercado, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto gráficamente sería el punto de corte entre la curva de demanda y la curva de oferta, o sea, aquel punto donde la curva de demanda y la curva de oferta son iguales, ¿vale? Esto en el fondo es un ejercicio de solución de sistemas de ecuaciones lineales que se resuelven por igualación directamente, siempre, todos los ejercicios de economía, de equilibrio, de mercados, siempre se van a solucionar por el método de igualación, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos esto, que es la teoría de lo que son, en principio, los equilibrios de mercado, yo voy a dibujar un mercado. Por ejemplo, ponemos el mercado de tablets, por ejemplo. ¿Vale? Y estos serían unidades, como siempre. Y esto sería el precio. Y yo sé que la función de demanda viene de esta forma y que la función de oferta viene de esta forma. ¿Vale? Entonces, siempre el punto de equilibrio va a ser este punto A, en el cual se consumen X UA tablets a un precio PA. ¿Vale? O sea, ¿qué ocurre? Que en el punto de equilibrio, que vamos a llamar A, por un lado, la curva de demanda y la curva de oferta son iguales y ese punto va a tener dos coordenadas que son PXA, XA, ¿vale? Y esto sería el equilibrio. ¿Vale? ¿Todo el mundo? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que hacernos, bueno, cuando hayáis acabado de copiar la gráfica, hacémonos dos preguntas. ¿Esta es debajo de XA? ¿Dónde? ¿Oh? Aquí. No. Ah, mercado de tablets. Mercado de tablets. O mercado de tablets o de bolígrafos, de mascarillas o de chorizos o de lo que sea, ¿vale? Todos los mercados son iguales. Y genéricamente siempre se dibujan las funciones de oferta y demanda así, ¿vale? Entonces siempre la situación de equilibrio va a estar ahí, en este punto A, siempre, ¿vale?
Entonces vamos a hacernos dos preguntas. La primera, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurriría para niveles de precio superiores a el precio de equilibrio PXA? ¿Vale? Entonces, yo tengo que buscar un nivel de precios superiores, pues por ejemplo, yo digo un precio que sea PXB. ¿Vale? Aquí faltóme la P, el PDX, pero bueno, no pasa nada. ¿Vale? Entonces digo, el PXB. ¿Qué ocurre en el PXB? Pues lo único que tengo que hacer es prolongar hasta la curva de oferta y la curva de demanda, y veo que en esta situación, como la curva de oferta, el valor de la curva de oferta y es mayor que el valor de la curva de demanda, lo que se produce es un exceso de ¿qué? ¿Pero qué es la B? ¿Perdón? El PXB que Y. Un precio, dije, atiende, mira, ¿qué ocurre para niveles de precio superiores a PXA? Y yo digo, por ejemplo, por eso puse la flechina esta de aquí, digo, cojo un nivel de precios PXB, cualquiera. ¿Y en función de qué pones ese PXB encima de la PXA? Porque la hipótesis es, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si el nivel de precios es mayor que PXA? O sea, que tú lo puedes poner... Claro, pues ponerlo más arriba, siempre que esté por encima de PXA, pues es mucho más arriba, mucho más abajo. ¿Vale? Y, a ver, yo en los ejercicios digo, si por ejemplo el precio de equilibrio te sale 20 euros, ¿qué pasaría si el precio sube 5 euros? Sería 25, ¿vale? Pero bueno, ahí ponse como si hubieses puesto más arriba o más abajo. Como si las curvas son más o menos inclinadas, no pasa nada, ¿vale? Entonces lo que os decía, aquí produces un exceso ¿de qué? De oferta. Entonces, cojo y digo, lo primero de todo es que hay un exceso de oferta. ¿Vale? Y cuando se produce un exceso de oferta, ¿qué quiere decir? Que las empresas quieren vender más o menos. Más o menos que lo que quieren comprar la gente. Más, muy bien. Quieren vender más de lo que los clientes desean. Porque la empresa dice, hostia, el precio ya alto, mirar, el precio ya alto, aquí, y es mayor que el PXB, yo quiero vender mucho, que sería esto que está aquí. Pero oye, tú como cliente dices, ostras, súbeme los precios, yo quiero comprar menos. ¿Vale? No me mola tanto. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un exceso de oferta. Siempre, siempre que en un mercado hay un exceso de oferta, los precios tienden a bajar. ¿Vale? Si tú tienes una tienda que no te compra nadie porque los precios son muy altos, pues evidentemente si no bajas los precios no te comes un colín, ¿vale? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Baja los precios. ¿Vale? Entonces, siempre, siempre, siempre que hay un exceso de oferta en algún mercado, los precios tienen que bajar, ¿vale? Entonces, nada, lo que tiene que hacer es que este nivel de precios tiene que bajar hasta otra vez llegar a qué nivel, a PXA, que sería el precio de equilibrio. Vale, este sería el primer planteamiento, primera hipótesis. Vamos a ver el segundo. No os preocupéis que vuelvo para arriba otra vez, ¿eh? ¿Qué ocurre o qué ocurriría si los niveles de precios son menores a PXA?
al precio de equilibrio. Pues voy arriba y cojo otro color que se vea, pues por ejemplo, a ver qué tal se ve este verde, y digo, cojo el nivel de precios, por ejemplo, aquí, PXC, ¿vale? Y prolongo, pum, 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 bueno, vamos a suponer que viene aquí y aquí, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es mayor, la demanda o la oferta? La demanda, ¿no? Entonces vemos que, como la demanda y mayor que la oferta, aquí lo que se produce es un exceso de demanda. ¿Vale? Entonces, lo que hago. Pero, ¿cómo ves tú que la demanda es mayor que la oferta? A ver, fíjate el nivel de precios. Estamos aquí, ¿no? Prolongues hasta la oferta y prolongues hasta la demanda. Hasta donde se corta el nivel de precios PXC con la curva de demanda y con la curva de oferta. ¿Y siempre sí. Que esté por debajo de este siempre que esté por debajo, siempre hay un exceso de demanda. Vale. Cuando está por encima hay exceso de oferta, y es lo que voy a poner ahora, cuando está por debajo, siempre hay un exceso. ¿Dónde tengo el cursor? A ver, aquí abajo. Siempre hay un exceso de demanda, lo que implica lo contrario de antes. O sea, aquí los clientes como el precio es bajo quieren comprar más que lo que quieren vender las empresas, ¿vale? Voy a pasar aquí. Más que lo que las empresas vender. ¿Vale? Y entonces, en una situación como esta, ¿qué ocurre? Bueno, pues que los precios, siempre que hay un exceso de demanda, ¿qué tendrá que pasar? Tienden a subir hasta el precio de equilibrio, PXA. ¿Vale? Entonces, voy arriba y digo, cuando hay una situación de exceso de demanda, los precios tienen que subir. Vale, por eso, para terminar, decimos que, ponémoslo en rojo, el punto A es una situación de equilibrio estable. Vale. ¿De acuerdo? ¿Dudas con esto? Estoy en teoría, ¿no? Sí, estoy en teoría. Vamos a, vale, hacer una, vale. Vamos a hacer un ejercicio ahora para que veáis que es muy fácil. ¿Y estable? Porque tiene porque exceso de demanda. No, estable quiere decir que cuando estás por encima hay fuerzas que tienden para bajar. Y cuando estás por debajo hay fuerzas que te obligan a subir, en este caso el precio, ¿vale? La ley del mercado, oye, dice, lo que acabamos de resumir aquí, cuando hay un exceso de oferta sobre en productos, los precios tienen que bajar, cuando hay un exceso de demanda, sobra el ansia viva, como diría Pepe Mota, y la gente quiere comprar mucho, entonces tú sube los precios, aprovechaste. Si tú tienes un bar o tienes cualquier negocio y la gente quiere consumir mucho de ese producto, hay un exceso de demanda. Cuando hay un exceso de demanda, súbense los precios, ¿vale? Porque hasta que se ajusta en el punto PXA. Vamos a ver un ejemplo. No sé si tendría, tengo por aquí un ejercicio de examen, de bueno, ejercicios de si no, hacemos, inventamos uno. A ver.
Tengo uno. Vamos a ver, copiar. Las funciones de demanda y de oferta de un mercado. Vamos a poner ejercicio. Tiene la siguiente forma. La demanda Y. R menos 2. Perdón. Tiene la siguiente forma. Menos 2px más G. ¿Vale? Y la curva de oferta. Puedes repetirlo. Sí. Ah, va. Está ahí ah, puesto. Va. No lo estás viendo. R menos 2px más G. Y la curva de oferta. Y. Menos 3cl más 2px y más T. Acordaros, vamos a ir refrescando un poquitín las cosas. La R era la renta, esto era curva de demanda, curva de oferta, estos son los precios que tenemos que calcular, estos son los gustos, el CKL son los costes de producción, que van siempre en negativo, porque acordaos que decíamos que los costes desincentivaban al empresario a fabricar, y esto ya es la tech y la tecnología, ¿vale? Esto es un ejercicio de examen como el que os podría poner a vosotros. Entonces me dice, calcula la situación de equilibrio si la renta son 1.000 euros, los gustos tienen un valor de 200, los costes CKL, laborales y de máquinas, ¿dijisteis algo? No. Y la tecnología, 200. ¿Acordaos que la tecnología? ¿Perdón? Sí, renta 1.000 euros, gustos 200, CKL 200 y tech y tecnología 200. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer, bueno, pues, acostumbraos, aunque yo en el examen siempre os doy la gráfica, y es interesante tenerla, porque nos va a ayudar luego bastante, ¿no? Entonces, esta sería la curva de oferta y esta sería la curva de demanda. Vale, entonces yo tengo que calcular este punto de aquí y el punto A, que tiene un precio determinado y una cantidad determinada, ¿no? Esto sería unidades, esto sería el precio. Entonces, lo primero que tengo que hacer ya es sustituir la curva de demanda y la curva de oferta por los valores que me dicen. Voy a ir un poco para arriba. La curva de demanda sería R, que son 1.000, menos 2px, más G, que son 200. Y la curva de oferta, pues serían menos 3 por 200, que son 6, menos 600, más 2px y más T, que son 200. ¿Vale? Entonces, ¿yo qué había dicho que pasaba en este punto de equilibrio? Pues en este punto de equilibrio, la curva de oferta y la curva de demanda son iguales. Entonces, nada, lo único que voy a hacer es demanda igual a oferta, con lo que tengo que 1.000 menos 2px más 200 igual a menos 600 más 2px y más 200. Entonces ahora lo que tengo que hacer es, bueno, pues, este px llevo 2px llevo para aquí, este para aquí y este para aquí. Y me quedaría 1.000 más 200, bueno, quitamos 200 y 200, sería 1.600 igual a 4px, con lo que px sería igual a 1.600 partido de 4, que serían 400, ¿no? 400 euros. O sea, tengo que esto de aquí son, vamos a ponerlo aquí, 400 euros. ¿Vale? Y ahora diréis, ¿está solo? ¿Te ha acabado ya? No, no te ha acabado. ¿Qué me falta por saber aquí? Tengo el valor, el A, acordaos, que era PXA, XA, ¿no? Tengo calculado el PXA, pero faltame calcular el XA. ¿Cómo calculo el XA? Los que estuvisteis conmigo el año pasado ya hicimoslo. Y los que venís del cole también, seguro. Pasa que no os acordamos.
Este punto de corte que está aquí, ¿por qué se caracteriza? Como su nombre indica, hay un punto de corte, lo que quiere decir que tanto la curva de demanda como la curva de oferta tendrían las mismas coordenadas, ¿no? Entonces, yo la cantidad, esto de aquí abajo, puedo calcularla por parte de la demanda o por parte de la oferta. Y tiene que salirme igual. Si no me salió igual, y es que me equivoqué en algún sitio. ¿Vale? Vamos a ver. Curva de demanda, y 1000 menos 2 por 400 más 200. Y esto sale 1000 menos 800, 200, más 200, 400. Unidades, ¿eh? Si son tablets, tablets, si son mascarillas, mascarillas, si son revólveres del oeste, revólveres del oeste, lo que sea. Vamos a ver la curva de oferta. Menos 600 más 2 por 400 más 200. Y sale 600 menos 600 más 800. Son 200 más 200, 400 unidades. Vale. Luego, esto que está aquí serían 400 unidades. ¿Y que lleva lo mismo siempre? Claro, claro, tiene que salirte igual. Si no te sale igual, ya que te equivocaste. Ah, vale, vale. Vale. No, o sea, por... Ah, no, el precio y la cantidad. No, 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 no. Ahí coincidió, porque coincidió. Pero pues salió un precio de 225,3 euros y la cantidad, pues 800. Aquí coincidió, porque este ejercicio coincidió, no sé, pero porque coincidió, coincidió, porque coincidió. No tiene ninguna cosa. Vamos a ver la siguiente pregunta. Avísame cuando queden 10, 7 minutos o 5, ¿vale? Dime, o preguntame, ¿qué pasaría si los precios suben? Vamos a ponerlo exacto. 100 euros. ¿Qué pasaría si los precios suben 100 euros? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Bueno, pues voy a la gráfica y voy a hacerlo en rojo. Si suben 100 euros, esto serían 500 euros, ¿no? Entonces, pum, 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 pum. Y yo digo que coimes, aquí tiene un exceso de qué? De oferta. Y para comprobarlo, yo digo, voy al valor de la demanda cuando el precio son 500 euros. Y digo, 1000 menos 2 por 500 más, me parece que era 200, esto igual a 200. ¿Vale, no? ¿Veislo? Vamos a ver la oferta cuando el precio son 500. Pongo 500 para que nos demos cuenta que yo cuando el precio de 500, ¿vale? De alguna manera, voy a quitar esto de aquí un momentín. Vale. Entonces digo que son menos 600 más 2 por 500, que son 1000, y más 200. Y estos saldrían 400 más 200, 600. Vemos que la oferta es mayor que la demanda, luego hay un exceso de oferta. No sé quién me preguntó, los que estabais en casa, ¿por qué sabía yo los valores estos? Pues yo porque mirad, esto que está aquí, pum, 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 sería el valor de la oferta, que nos da 600, y este sería el valor de la demanda, pum, que son 200. ¿Veislo? ¿En casa? Sí. Vale, muy bien. Entonces vamos a ver, vale, gracias. Vamos a ver la tercera parte, que es lo último que vamos a ver ya hoy, que sería, ¿qué pasa si los precios bajan 100 euros? Entonces voy arriba a la grafiquina. Por eso es tan importante en economía como en otras ciencias, es gráficas, ¿no? Entonces, si baja 100 euros, son 300. Entonces, 300, ¿vale? Entonces vamos a ver aquí, aunque no sé si me saldrá exacto con los cortes, pero bueno, lo importante es saber que como la demanda es mayor que la oferta,
hay un exceso de demanda, ¿vale? Y ahora tengo que comprobarlo, a ver si Y es un exceso de demanda de verdad. Entonces voy, y Y. D de 300 son 1000 menos 2 por 300 y más 200, esto igual a 6, son 1000 menos 600 son 400, más 200 son 600. Y vamos a ver la oferta. S de 300 serían menos 600 más 2 por 300 y más 200, me parece, ¿no? Entonces, 600 y 600 fuera, quedarían 200. Luego vemos que como la demanda es mayor que la oferta, hay un exceso de demanda. ¿Por qué delante, o sea, detrás de la D hay un 300? Porque y la demanda para el precio de 300, como antes puse el de 500. Ah, vale, vale. Nada, y nada más que para diferenciarlo, ¿vale? Entonces, yo subo para arriba y dime que la oferta son 600 y la otra, perdón, la demanda son 200. Bueno, pues tendría que coincidir aquí, lo que pasa es, bueno, como esto y como lleno y exacto, esto serían 200 también. Y esto que está aquí tendría que venir un poquitín más acá y serían 600. Coincidió también, ¿eh? Si a lo mejor pongo que bajen 50 en vez de 100, pues a lo mejor hubiesen sido tres cantidades. ¿Vale? Heriberto. Dime. Que a Miguel fuese el wifi. Vale, igual, como voy a subir el vídeo, que no se preocupe, que como lo voy a subir, subíoslo al canal y a aulas virtuales, pues la semana que viene preguntáisme, no hay ningún problema. Pero lo del exceso de demanda no es muy intuitivo. No, no, o sea, que va, ye si bajan los precios... Va a haber más demanda. Claro, claro, pero no, pero aquí es real, intuitivo, y es porque ya lo estudiaste en la teoría, cuando hablamos de por qué cambiaban las ofertas y las demandas y por qué tal, pero y que esto ya es empírico, ya es demostrable. O sea, es intuitivo porque ahora ya lo entiendes, ya lo sabes, pero tú a un chaval de tercero de la ESO, que no vio nada, una persona que no vio economía en su vida, y no lo tiene tan claro por qué funcionan estas cosas, ¿vale? Vale. De los costes del CKL. ¿Cuál? ¿Este de aquí? ¿Este? ¿Te refieres? ¿Este? Sí. De que Y solo, mira, 2 menos 3 por 200, perdón. El CKL son 200, míralo aquí. Ve, vale. En la teoría, aquí, ves. ¿Vale? ¿Y por qué Y menos 3? Porque puede ser menos 5, porque mira, vale, está bien que me preguntes esto. Porque esta función... que ya está, que está aquí, los que estáis en casa no lo veis, los que estáis en casa no lo veis, pues te están dando un examen, o sea, estos datos, que yo te voy a poner aquí en rosa ahora, estos datos yo siempre te los doy, y estos de aquí también, ¿vale? Lo que pasa es que la curva de demanda, pues puede ser, por ejemplo, la función de demanda puede ser, pues, 2R menos 5PX, más 3PI, por ejemplo, más 2G, y la curva de oferta va a ser siempre menos, por ejemplo, 10 CKL, este tiene que ser siempre negativo, ¿vale? Más 3PX, este tiene que ser positivo, aquí tiene que ser negativo, porque acordaros de la pendiente de la curva de demanda y la pendiente de la curva de oferta, ¿vale? Más 2 de tecnología... y más 5 de expectativa, ¿vale? Esto yo lo hago siempre. Y los valores de aquí, de aquí, de aquí, salvo este y este, que es el que tenemos que calcular siempre para esta de aquí, ¿vale? Para cuando... Y lo de PI, eso también. Eso también, eso lo yo todo. Esos datos de los yo todos, ¿vale? ¿Te acordás que tenemos que dar una clase para machegar? Vamos a dar lo mejor numérica, este valor de aquí, ¿vale? ¿Más dudas? ¿Dudas? ¿En casa? No. Vale. El próximo día vamos a hacer lo que son equilibrios dinámicos, que llegue como esto, pero en vez de estar en esta forma estática, lo que vamos a definir es qué pasaría si variase la renta, que se desplaza la curva de demanda, entonces va a haber un exceso de demanda. Si aumenta la renta, porque se desplaza y los precios no varían.
Bueno, nada, si no tenéis ninguna duda, voy a parar el vídeo.